Hola amigos y amigas, esto es una Martin D18. Esto es equivalente a lo que sería en Gibson una J45, el caballo de batalla. O sea, la D18 es la Martin por excelencia que todo coleccionista de guitarras tiene que tener y es, pues, ni es de la serie más alta ni es de la serie baja. O sea, D18. El modelo 18 encontramos la D, que es esta, que es la forma Dreadnought, que se llama. Y luego también encontramos la 00018, que son las OM, que es la modelito este, que es más redondito, más parecido a una guitarra española. Pero bueno, esta en concreto es, como veréis, aros y fondo de caoba macizo, por supuesto. Tapa de picea, Sitka que le llaman, maciza también, todo el material todo macizo, por supuesto una guitarra de esta gama tiene que ser todo macizo. Puente diapasón de ébano, clavijeros bien en el estilo este vintage de Martin, escala 25-4, viene con 20 trastes, accedemos bastante bien al traste 15. Esta guitarra en concreto, igual que el 99% de las Martin, vienen con un desajuste espectacular. Vamos, para lanzar arcos, por lo que es recomendable comprarla en una tienda y tal cual la compras, decirle ahora te la llevas al luthier y me ajustas la acción, me pones recto el mástil. Parece mentira que guitarras de esta gama no salgan de Martin ya con un ajuste perfecto, incluso que puedas pedirlo. Oye, pues yo voy a rascar solo pues un poquito de acción más alta. Oye, yo quiero hacer de todo con la guitarra, pues esta acción. Viene con unas cuerdas Martin 012, hacen que suene de esta forma tan... Suena muy bien, suena casi como un piano. Martin D18, un guitarrón. O sea, esto es un guitarrón. Fijaos el detalle que viene de casa sin esto, pues si quieres montarle tú luego un sistema de piezo, entonces pues lo lógico es que lo tendrías que quitar, pues ya te lo traen quitado. Viene con un estuche duro que flipas de la calidad del estuche. Y estamos hablando de una guitarra de 2600, es lo que valen estas Martin. Es la gama, tanto Martin como en Gibson, si te vas a una Songwriter o a una Hummingbird, pues que son las Dreadnought de Gibson, pues están en esos precios. Esto es una guitarra para toda la vida, es una guitarra clásica, o sea, esto es un clásico, una Martin D18, esta guitarra la ha llevado desde Dylan, la lleva Chris Martin de Coldplay en todos sus conciertos, ahora si me pongo a hablar, o sea, la llevan todos, esta guitarra la tiene todo Cristo de los guitarristas de famosos del mundo. Yo creo que no hay que irse tampoco, hombre, si tienes mucho dinero y te gusta mucho Martin, pues te puedes ir ya a una D45, una D35, pero yo creo que con esto con cariño, en un luthier con mimo que te la ajuste bien, te la deje bien, tienes... Es un guitarrón, a mí esta guitarra me encanta. Una guitarrita que se deja tocar. Gibson o Martin, eso ya es cuestión de gustos, de que te guste más el tono de una o de otra. Martin tiene un poquito más de volumen, tiene más sonido que proyecta más, más brillante. Gibson, al ser todo caoba maciza, entonces... Bueno, esto también es caoba, pero no sé, Gibson suena de otra forma. Tiene otro timbre. Tiene un sonido como más apagado, pero a la vez más cálido. Martin es más, un poquito más cristalino. Eso ya es cuestión de gustos. Esta guitarra es una guitarra que es un clásico. Esto es un clásico que por lo menos os recomiendo que la probéis. Este modelo en cuestión lo podéis encontrar en Unión Musical Española de Nuevo Centro, donde tenéis muchísimas Martin más para probar o para comprar, si estáis decididos en tener una Martin. Tener una Martin, ya sabéis que es como el que le colecciona coches y tiene que tener un Rolls, un Ferrari, un etc. Pues esto sería el Rolls o el Ferrari, no sé, depende en la gama que lo queráis poner. Un guitarrón que lo tenéis en Unión Musical Española,
y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. ¡Chao! ¿Quieres tener una titulación oficial en guitarra eléctrica en Rock and Pop? Pues ahora ya puedes. Trinity College of London nos ofrece la posibilidad de adquirir una titulación completamente oficial en la rama de música moderna, rock y pop. Ya puedes ser un guitarrista titulado aprendiéndote las canciones que más te gustan, desde Pearl Jam, Nirvana, Santana, AC/DC, Aerosmith y muchos más. Clases online para preparar los exámenes. En las clases online trabajaremos las canciones que van a examen y se realizarán ejercicios y base teórica sobre cada canción. Una vez aprendidas las canciones y estando el examen completamente preparado, se grabarán online y se presentan a examen en Trinity College of London, adquiriendo de esta forma la titulación oficial según el grado que hayas preparado. Ya puedes tener este título completamente online, desde tu casa y sin moverte, en una rama en la que antes no había ninguna titulación oficial. Contacta conmigo para más información en javivela@yahoo.es y te explicaré los pasos a seguir. Nunca ha sido tan fácil tener una titulación oficial en Rock and Pop. No esperes más e infórmate en javivela@yahoo.es. Ten ya tu título oficial en Rock and Pop por la Trinity College of London.